No soy drogadicto, que no sería ningún pecado. No soy alcohólico, que tampoco sería ningún pecado. Vicente Fernández Jr. quiere seguir aclarando los rumores que lo señalan a que su ausencia pública fue debido a diferentes contratiempos que tenía por consumos a sustancias y al juego. Estoy muy bien. Lo que se ha hablado de mí y de mi persona son puras especulaciones. A escasos días de que una publicación de circulación nacional revelara algunas imágenes para comprobar que las especulaciones acerca de su alejamiento de la vida pública eran ciertas y que se debían a estos consumos, el cantante reapareció para negar rotundamente esta información. Las fotos soy yo, pero lo que está desde la primera letra hasta la última letra, todo es una mentira. Hace unos días la revista TV Notas reveló una serie de fotografías donde Vicente Fernández Jr. se encontraba en una clínica. Supuestamente, él había ingresado a este lugar por decisión de Doña Cuquita, su mamá, ya que al parecer el cantante estaba teniendo contratiempos con el consumo de sustancias. Son puras especulaciones, mentiras y falsas. Aunque con anterioridad el cantante ya aclaró la versión de esta revista, ahora fue a través de una entrevista donde Vicente Jr. dijo que sí, efectivamente es él quien aparece en las fotos, que el lugar donde se encuentra sí es una clínica. Pero al parecer la revista cambió por completo el contexto de estas fotos. Al parecer él fue a este lugar para hacer una investigación para su campaña política. Pero a ver, entonces, ¿qué estuvo haciendo Vicente Fernández Jr. todo este tiempo? ¿En dónde estaba? Estas fueron las preguntas que le hizo la reportera al cantante, el cual simplemente respondió: aquí he estado, así como llegaste tú. Es cuestión de que me busquen. Un tiempo desde el 9 de abril hasta el día de hoy, fantástico con Mariana. Inmediatamente después, Vicente Fernández Jr., por si a alguna persona le quedaba alguna duda, negó rotundamente tener contratiempos con los consumos. A tal grado parece que llega la inocencia de Vicente Fernández Jr., que incluso mencionó que él ni siquiera juega a las canicas. Aún así, seguramente él tomará acciones legales en contra de la revista. Y aunque no dio a conocer cuáles serían, parece ser que su equipo legal ya está trabajando en esto. De igual manera, el cantante, hijo de Vicente Fernández, aseguró que se encuentra viviendo una excelente etapa de su vida. Cuando le preguntaron acerca de su relación con Mariana, la Kim Kardashian mexicana, él respondió: ¿sí va a llegar al altar? Por supuesto que sí, por eso fue la relación y estoy feliz como nunca he estado en mi vida. Por último, el intérprete mexicano confirmó que su relación se encuentra mejor que nunca y que los planes de llegar al altar están todavía en pie. Sus planes de boda no han cambiado para nada. Así que tal vez próximamente sepamos un poquito más acerca de esta celebración. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.